Exactamente. Lo ideal es este. ¡Ay, qué bonito! No, 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 no. Carente, hermoso, un valle precioso. Para poder. Producción, me deje mañana en gestión una subidilla. No, Máquina, si no estoy de vuelta, te hablo a vos. Primera vez que los vemos en Chile, hace 7 años que se intenta traer al canasto de un picnic. Acá podemos ver de cerquita el material. Y acá podemos ver que tienen una especie de manija, que es para Disco Tower. Bueno, ha sido una experiencia única, mágica, que valió absolutamente la pena levantarse súper temprano, estar acá y apreciar todo este espectáculo junto con el amanecer y con todos estos globos preciosos y con toda la gente que viene de todo el mundo a participar acá. Hay que tener una distancia cuando el globo está bajando. Que por acá mismo con un controlador, ¿no? Este aparatito, ¿para qué es? T24. Buenos días, Carol. Buenos días para todos los que ya están presentes. Ay, me encantó el globo de monstruo, ese que es azul, que tiene como unas puntitas amarillas. Creo que ese está muy bonito. Están los detalles muy bien hechos. El del mono también estaba muy bacán, así que lo amé, me encantó. Hay que preguntarte, ¿qué sabes más? ¿Hay tipos de globos, por ejemplo? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.